Hola a todos y todas, hoy estoy guarlapa del mes de febrero. Bueno, cabe decir, os voy a informar de que segundas partes y demás que tengan muchísimo que ver con las primeras, seguramente no vaya a hacer reviews independientes, con lo cual solo estarán en el lapap. De ahí que el primer libro que haya leído sea Desnudando a la Bestia, el segundo de la trilogía de Tiger Lobos de Rachel Bells. Os voy a contar poquito, ya que es segunda parte, pero cabe decir que me ha encantado, que se lee nada, que veremos todo lo que siguen pasando esta pareja y que os lo recomiendo. Otro de los libros que he leído este mes ha sido El sótano de Natasha Preston, que es un libro que está entretenido, sí que tiene algún fallo, pero un libro que creo que si te gustan los thrillers lo vas a disfrutar, aunque ya sepas cómo va a acabar. Otro libro que he leído ha sido Bar Adentro, de todos estos autores, un ensayo de unas 80 páginas sobre los bares típicos de España y toda la gente que va. Es cortito y os lo recomiendo. También he leído La cabaña, de Natasha Preston, muy conocido, sobre un asesinato, y me ha encantado porque no se sabe quién es el asesino hasta el final, aunque va sospechando de uno, pero luego no es ese y le da otro giro. Y me ha encantado, totalmente recomendable de verla. Otro libro que me he leído este mes ha sido Ricky B de JJ Benítez, libro sobre investigación sobre una supuesta extraterrestre que me ha encantado, viene muy bien documentado con fotografías y además cuenta todo el proceso de investigación desde cero. Si os gusta todo este tema, totalmente recomendable. También me he leído La peregrina de Isabel San Sebastián. Esperaba mucho de él y en ese sentido me ha decepcionado. Le he dado 3 estrellas de 5. Es histórico, pero no me acaban de llegar los personajes. Y otro libro que leí fue Zafiro, de Kerstin Gier, que es la segunda parte de esta trilogía de Louis. Y bueno, aquí continuamos la aventura de nuestro Louis, de Gwendolyn. Cómo va viajando al pasado, cómo va y aceptando todo esto, y es un libro que me está gustando y estoy deseando leer la tercera parte. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del lapa del mes de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.